El maestro Miguel Ángel Cordero, nacido en Barquisimeto, Estado Lara, el 6 de junio del año 1969, ha dedicado su vida al aprendizaje en diferentes ámbitos. Además de sus estudios en el área de la educación y sus actividades de investigación, ha tenido una amplia experiencia como profesor de inglés en diferentes niveles formativos y ha cumplido diversas funciones de gestión y docencia. También tiene estudios en teología y en el ambiente de la locución. Durante su adolescencia se interesó por practicar tres artes marciales. En el año 1986 comienza con el judo, siendo atleta activo durante 10 años. Luego se desempeñó como árbitro, dirigente y colaborador en la organización de eventos deportivos. En 1991 comienza a practicar aikido. Dicha práctica la realizó por 3 años. Participó en la organización de eventos y seminarios. Y finalmente, en el 2013, durante su año sabático, practicó el jiu-jitsu. De acuerdo a sus inicios en el garrote, viajamos hasta 1991, año en el que por medio del arte marcial aikido, específicamente en un encuentro de intercambio en el estado Lara, el maestro Eduardo Zanoja, quien fue investigador, jugador del garrote y alumno del maestro Mercedes Pérez, es invitado para hacer una pequeña demostración, y es allí donde nace el interés de Miguel Ángel Cordero en nuestro método de pelea criollo, resaltando que en ese entonces no pudo ver dicha demostración. A pesar de lo sucedido, se dirige con un compañero de aikido a La Piedad, Cabudare, municipio palavecino, donde comienza a practicar con el maestro Don Mercedes Pérez Amaro. Con el pasar del tiempo, Miguel Ángel se iba adentrando cada vez más en el área. Comenzó a practicar en demostraciones y eventos culturales. Cuenta que en 1996 viajó a Curarigua, lugar que fue cuna de muchos jugadores de garrote. En esta oportunidad participó en una demostración de dicho juego. Para él, Mercedes Pérez enseñaba con nobleza, con valores en el sentido de que las prácticas no eran para golpear a otra persona, sino para defenderse, proteger y sobre todo administrarlo bien, dejando a un lado la vanidad y nada de jugar estando ebrio ni para sacarle algún provecho. A nivel nacional, Miguel Ángel ha participado en diversos eventos que han realizado diversas organizaciones culturales, en el Tocuyo, Sanare, Barquisimeto, Cabudare, Caracas, entre otros. En el ámbito internacional viajó en dos oportunidades, años 2007 y 2008, a la ciudad de Chungju, en Corea del Sur, con el fin de mostrar el juego de garrote en un festival mundial de artes marciales, evento anual que se caracterizaba por mostrar las artes de combate propias de cada país. Para Miguel Ángel Cordero, la práctica del garrote seria y sistematizada lo ha motivado a escribir sobre dicho juego de forma organizada, haciendo registros que no solamente ha impulsado su difusión, sino a formalizarlos en publicaciones. Para él, el juego del garrote se describe en tres palabras: noble, puro y digno de ser protegido por todos, en particular por los que lo practican, para que éste no caiga en malas manos y sea difundido de la manera incorrecta. Actualmente, Miguel Ángel Cordero reside en el estado de Yaracuy con su esposa e hija, la cual tiene como nombre Vera Sofía. También ha participado en evangelizaciones de enseñanza de la palabra de Dios, escuela bíblica, consejero y la predicación. Finalmente, ha retomado la enseñanza en el juego del garrote, ya que por los momentos no está practicando a fondo como otros compañeros. Asiste a un grupo de personas interesadas quienes están aprendiendo y practicando a la vez bajo las medidas de bioseguridad.